Buenas tardes, mi nombre es Flavia Barrios. Hago este video para comunicarles que estamos bien, que tomé la decisión de irme de Pergamino por el hecho de que el doctor Walter Giuliani no me estaba dando la restitución de mis hijas, que hace 2 años y medio que vengo pidiendo. Yo hacía 2 años y medio que no veía a mis hijas, que no dormía con ellas, que no sabía cómo estaban, no me las cruzaba en la calle. Entonces, insistí en tener la restitución, en pedir régimen de comunicación, régimen de visita. Ellos empezaron dándome un régimen de visita en el juzgado, supervisada por psicólogos, en donde los psicólogos probaron que no era todo lo que se había denunciado. Entonces me dan régimen de visita en una plaza. En la plaza de ejercicio de Pergamino. A lo que yo tengo una nueva audiencia donde la secretaria del juez me manifiesta que mis hijas no iban a volver a dormir conmigo, que no iba a ser lo mismo que antes, que yo no iba a poder llevarlas a una escuela, a la más chica a un jardín. Entonces yo tomé la decisión de que lo que yo parí, yo criarlo. Así que me fui de Pergamino, lejos, a comenzar algo nuevo, que ellas tengan un nuevo jardín, una nueva escuela, una nueva vida conmigo, que soy la mamá, que soy la que las crió, las que la tuvo 9 meses en la panza. Las personas que me conocen saben que hacía más de 2 años y medio que yo estaba sin mis hijas y que la justicia no hacía nada, que la justicia de Pergamino dormía. Así que, bueno. Yo tomé la decisión que en medio del régimen de comunicación llevármelas y le hago saber por este medio al papá que le diga a la jueza, al juez de familia y a todos los que querían alejarme de mis hijas que tenían razón, que no iba a ser lo mismo que antes, porque de ahora en adelante yo voy a criar a mis hijas. Yo les voy a dar de comer, yo las voy a llevar a la escuela, yo voy a dormir con ellas. Así que bueno, un beso para todos, saludos, estamos bien, estamos vivas. Vení, Abby, Fran, saluden. Ay, cómo se pintaron. Saluda. Adiós, nos vamos. Chau, chau.